18-year-old Grimanesa Montemayor's journey to Colombia was riddled with heartache, difficulties, and an initial deportation. She paid her travels with food and even sold her hair, but she believed the odyssey was worth it. Colombia had opportunities her hometown in Venezuela couldn't give her. Me regala un pañal tallados. Sí, ahí trabajo. El sueldo mínimo no alcanza para nada. Y allá, pues, llegaría a la casa de mi mamá y mi mamá económicamente no me puede ayudar y, pues, a lo que me dedicaba yo antes de venir acá a estudiar. But everything quickly became uncertain, especially for her three-month-old daughter, Aranza, born in Colombia. Me dijeron que en el papel de registro tenía una nota que decía no apta para reclamar dicha nacionalidad, algo así decía. Y eso yo lo pregunté en Defensoría y me dijeron que la bebé que no era colombiana ni venezolana, por lo que no había nacido allá. Y bueno, le pregunté eso a una abogada allá en Comprodirco y me dijeron que ella queda como apátrida. Bueno, acá dice que no acreditan requisitos para demostrar dicha nacionalidad. Si nació acá, debería tener la nacionalidad. Y entonces no puede ir a Venezuela. ¿Cómo hago? Grimanesa received a 2-year visa as an asylum seeker, so she can't go back to Venezuela and register Aranza as Venezuelan. But Colombia's constitution does not give citizenship by birthright. According to Colombia's government, since 2015, an estimated 25,000 children born in Colombia, like Aranza, were unable to obtain citizenship. Colombia has become home to 1.3 million Venezuelans fleeing the economic and political crisis in their country. Among them are thousands of pregnant women who receive free emergency health services at Colombian hospitals. Y el reto más grande para el hospital es que ha aumentado muchísimo el ingreso de estas personas. Del 2017 al 2018 fue el 400% de las personas que han venido. Todos los días vienen muchísimas pacientes, las cifras mes a mes van subiendo y pues el hospital no estaba preparado para esta migración. Entonces pues estamos a puertas de que el hospital tenga dificultad con el tema de los medicamentos, de los insumos. Julia Mejilla, coordinator at the Cúcuta University Erasmo Meos Hospital, says this is the only hospital in the Colombian border city Cúcuta that tends to migrant mothers. Ellas vienen sin controles prenatales, vienen mal de salud, vienen desnutridas, vienen con unas enfermedades ya erradicadas en Colombia, y lo más grave, con enfermedades muy avanzadas oncológicas. According to Mejilla, 78% of the pregnant women they tend to are Venezuelan migrants. When their babies are born, the hospital gives them certificates of birth. Este lo cubre 7 años para que el niño tenga acá salud, educación en nuestro país, y a los 7 años ellos deben definir la situación del niño, ya sea en Venezuela o acá, pero pues alguno de los dos padres tiene que ser colombiana para poderle dar la ciudadanía. For decades, Cúcuta has been the busiest border crossing between Colombia and Venezuela. Each day, an estimated 50,000 people enter this Colombian border city to look for food, medicine, and health services that they can't find in their Venezuelan hometowns. To enter Colombia legally, migrants can simply cross one of several bridges between Colombia and Venezuela and hand over their documents to migrant officials. However, if they don't have the proper documentation, they take an alternative route, like one of these clandestine trails. Angie Hernandez is one of the thousands of Venezuelans who left permanently without a passport. She came to Cúcuta with her 5-year-old son and husband. En Venezuela no se puede sacar una visa ni un pasaporte porque uno pide una cita por la página de internet del SAIME y tarda meses en que no te llega o no te aprueban la cita o nunca te llega. Entonces pides el pasaporte o puede que te llegue la cita, vas, pides el pasaporte y no te llega. Yo tengo 3 años esperando el pasaporte de mi hijo y todavía no le ha llegado. An estimated 40% of Venezuelan migrants in Colombia are here without any legal status. In 2018,
The Colombian government issued 2-year special stay permits to 600,000 Venezuelans in order to regulate migration. Working as a manicurist at home, Angie doesn't need papers in the short term to make a living, but she is waiting for the Colombian government to issue a special stay permit. Pero ese permiso lo ha dado nada más una vez al año, que creo que fue el año pasado, y no, nosotros no estábamos en ese censo. Entonces ahorita estamos esperando el censo para poder sacar ese permiso, que es como estar un poquito más legales aquí en Colombia. Angie's urgency to legalize her status is for her unborn child. According to Colombian laws, birthright citizenship is issued to children who have at least one Colombian parent or a father or mother with legal residency. Cúcuta Mayor Cesar Rojas Ayala says even the special stay permit isn't considered a valid form of legal residency to request citizenship for a child. Este es un permiso que se le da para que ellos puedan laborar en Colombia. Ayala is among several Colombian politicians who believe Colombian law should be on the side of stateless children. La Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto en que estos niños tienen que dársele la nacionalidad colombiana porque nacen en el suelo colombiano. But the reality for these families is much more complicated and uncertain. While there has been talks of solving the issue for these stateless children, Colombia's migration authorities confirmed a week after our interview with the mayor that there is no ruling that clears up their status. In the meantime, the Colombo-Venezuelan Foundation Huellas Sin Límites, based in Cúcuta, is helping migrants navigate the complex laws and permits. Siento que la gente viene con muchos problemas en la cabeza, comer, dónde voy a dormir, qué voy a hacer como actividad económica para poder devengar un ingreso por lo menos diario que me permita satisfacer mis necesidades. Y pasan los días y mucha gente se queda en ese diario donde de repente hacer la diligencia se sale del horario, se sale de tu planificación, ¿no? Human rights organizations say there could be up to 25,000 stateless children since the Venezuelan and Colombian border crisis began in 2015. Y los utilicen. Jocelyn Peroso, spokesperson of the foundation, says both the Venezuelan and Colombian government need to put differences aside and work together to fill the loopholes that are leaving so many without a nationality. Es como ciudadano que ocupo un territorio, tengo derechos civiles, y el Estado, que es la persona que está encargada de que esos derechos civiles para el otro se cumplan, es como mi contrato. Cuando alguien no tiene, carece de la nacionalidad, no tiene a quien recurrir, no tiene quien se ocupe de ciertas y determinadas necesidades del ser humano. La educación, la salud, que es básica y fundamental, y obviamente el derecho a estar. On August 5th, 2019, Colombia showed a humanitarian gesture for all these migrants. Los más perjudicados de esta situación han sido los niños venezolanos. President Iván Duque announced Colombia would grant citizenship to the undocumented children born of refugees. The measure would cover children born in the country from the beginning of the Venezuelan border crisis in August 2015 until August of 2021. Todos esos niños que habíamos identificado, pero que no tenían derecho a la nacionalidad, en 4 meses van a ir a la registraduría y les van a dar su registro civil como un nacional colombiano. According to Felipe Muñoz Gómez, the director of Colombia's Colombia-Venezuela border issues, there is already a law being considered in Congress to change citizenship from right by blood to be determined by place of birth. But changing laws to help migrants would go against the current trend around the world where countries are tightening migration policies. Colombia, al contrario, la política ha sido de puertas abiertas, de regularizar, de ayudar, y una muestra más es esta decisión que acabamos de tomar. Pero esto le ha costado mucho a Colombia. Este es un tema positivo, y a mediano plazo vemos esta migración como una gran oportunidad para Colombia. Tenemos un bono demográfico, es una población más joven, que sabemos que va a mejorar las condiciones de Colombia. Pero en el corto plazo tiene unos costos muy grandes, y necesitamos más apoyo internacional. La primera necesidad sería un trabajo estable, porque ni mi esposo ni yo tenemos un trabajo estable, entonces es un poquito complicado esa situación. La segunda situación es que mi bebé va a nacer y yo ni siquiera sé el sexo.
No sé qué va a ser, no sé. 469 gramos. Ella está midiendo 39 centímetros, nos está dando para 29, 30 centímetros. For Angie Hernandez, a nationality means much more than the identity given on a paper for national pride. She says it means a future filled with possibilities for the baby on the way. Primero Dios, mediante todo salga bien, que nazca bien, que tenga un buen futuro, que pueda tener beneficios, que pueda estudiar aquí, que tenga una vida aquí, porque en Venezuela ya está como difícil. These families have no other choice but to patiently wait for a solution to their child's statelessness. And as the sun sets on another day of not knowing, there is one thing that is certain. Angie and her husband and son are happy to know that a little boy is on the way.